Del CENTE anuncia que va contra la evaluación docente. Usted escucha Pubilo Noticias. Fallece el luchador Rayo de Jalisco. Usted escucha Pubilo Noticias. Fox defiende su pensión, no son la panacea ni un abuso de poder. Usted escucha Pubilo Noticias. AMLO se retrasó y dejó plantado a cineasta Luis Mandoki. Usted escucha Pubilo Noticias. Sube a 13 la cifra de muertos por choque en la ciudad de, en la México, Pachuca. Esta y más información, más es el que tenemos para usted en esta tarde. No se vayan, síguenos acompañando y esté enterado de lo último que ocurre en Veracruz, México y el mundo. Usted escucha Pubilo Noticias. Dice la nota periodística, la hija de Lady Di reaparece 28 años después y da la entrevista. Durante su visita a la India, la princesa Diana se enamoró de una niñita de 3 años llamada Avanti Reddy. Ahora viene a hablar de su maravillosa experiencia. Apareció 25 años después para contar cuál fue su experiencia al convivir con una de las mujeres más emblemáticas de la historia. Muchas de las giras reales por lo que había pasado Lady Di dejó experiencia inolvidable, tal como sucedió en febrero del año de 1992 en su viaje a la India. A pesar de que era un viaje que le hacía mucha ilusión a la princesa, todo parece indicar que el príncipe Carlos no se sentía de igual entusiasmo, ya que a juzgar por su rostro en la fotografía, se sentía ajeno e indiferente en dicho país tan distinto al suyo. Cabe destacar que en estos momentos el matrimonio se encontraba pasando por uno de sus peores momentos. Diana ya tenía sus dos hijos, William y Harry, pero la relación con su esposa empeoraba cada día más. Una clara muestra de que las cosas entre ellos no estaban todos del bien es que Diana de Gales posó completamente sola frente a Taj Mahal, uno de los más famosos y representativos del mundo, que es considerado el mausoleo del amor. Así que eso es lo que se confiesa el día de hoy, después de muchos años de que sucedió esto. Más información. El peso tropieza y corta racha ganadora. El peso acumuló una pérdida de 0.272% frente al dólar y en la primera semana con pérdida desde la elección del 1 de julio. El peso mexicano tropezó este viernes y cortó una racha de 4 semanas de ganancias acumuladas en medio de tensiones comerciales entre Estados Unidos y China y la próxima reanudación de las reorganizaciones del Tratado de Libre Comercio. Al mayoreo, el dólar cerró en 19.5 pesos a la venta, lo que significó una pérdida del 0.16% para la moneda nacional en comparación con el cierre oficial previo, indican los bancos, el Banco Nacional de México. Primero la apoyó y ahora el líder del CENTE anuncia que va contra la evaluación docente. Ciudad de México, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, buscará refinar el proceso de evaluación docente, uno de los elementos que conforma la espina dorsal de la reforma educativa y que por más de 4 años respaldó la organización gremial. En una reunión en la que no fueron invitados los medios de comunicación, el presidente del sindicato, Juan Díaz de la Torre, a integrantes de los órganos nacionales del gobierno del CENTE, acordaron intensificar acciones con autoridades estatales y federales para refinar el proceso de evaluación de los maestros con el argumento de que existen inconsistencias. Llámenos al teléfono en cabina 288-120-6244. Fallece el luchador Rayo de Jalisco. La AAA
y el hijo del santo mandaron sus condolencias por la partida de Mac Linares, uno de los grandes ídolos de la lucha libre. El célebre luchador Mac Linares Rayo de Jalisco, miembro del Salón de la Fama AAA y uno de los grandes ídolos de la lucha libre, falleció este día jueves. Así fue confirmado vía Twitter por el hijo del santo, quien envió sus más sentidos pésame para Rayo de Jalisco Junior y para su familia. De igual forma, Blue Demon Junior dio el pésame al hijo del Rayo y consideró que se va uno de los grandes. En la misma red, la AAA lamentó también la pérdida de Linares y deseó que descanse en paz. El Consejo Mundial de Lucha Libre también lamentó la muerte de Mac Linares y recordó que fue reconocido en el homenaje a dos leyendas realizado en la Ciudad de México el pasado 15 de marzo del 2013. Usted escucha Pubillo Noticias. Vicente Fox defiende su pensión. No son las panaceas ni abuso de poder. La eliminación de las pensiones para los exmandatarios mexicanos, anunciado por el virtual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sigue causando escor a Vicente Fox Quesada, quien hoy volvió al tema al señalar que esa gratificación se autorizó legal y públicamente. Servimos a México con orgullo y responsabilidad. Por ello se autorizó legal y públicamente la pensión a expresidente, no solo como un reconocimiento al trabajo sexenal, sino como una manera de mantener la legalidad y transparencia de su compromiso con México, puntualizó en un comunicado. Añadió, ni la pensión ni los apoyos a expresidente son la panacea, pero tampoco son casos de abuso de poder, como se ha venido manejando en la oposición política, ciudadanía y prensa. Todos los presidentes tenemos mucho que dar a nuestras naciones, aún después de nuestro mandato. Creo que no hay mejores experiencias ni conocimientos de lo que nuestro país necesita que las de un presidente. Sin embargo, apuntó, mantengo mi posición. Si es por el bien de México, adelante. Quitemos las pensiones. Si de algo ayuda a privatizar, a privar a los presidentes de que seamos promotores de México, de proponer política pública y atraer inversiones, adelante, siempre y cuando sea por el bien de México. Fue lo que declaró el expresidente Vicente Fox Quesada. Usted escucha Pubillo Noticias. Con más información, Andrés Manuel López Obrador se retrasó y dejó plantado a cineasta Luis Mandoki. El presidente, el virtual presidente electo, dejó plantado al cineasta Luis Mandoki, productor de los documentales Fraude 2006 y quien es el señor López, pues aunque el tabaqueño ya se encontraba en la Ciudad de México, aún no arribaba a su casa de transición en la colonia Roma, razón por la cual la reprogramó la cita al cineasta para el próximo viernes. De acuerdo con 24 horas, Mandoki tenía prevista una reunión con López Obrador este viernes, pero ante el retraso del tabaqueño se inclinó en cambiar la fecha del encuentro. Así es que se dice que se esperan grandes cosas de este encuentro. Eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a ir a un corte comercial y ahorita retornamos con más noticias de México y el mundo. Production.
Casi quieras estas canciones. El viento del huracán desvía tu navegar. Eres de los nuestros. No quiero ni pensar en una vida de placer. Sigue escuchando la mejor música cristiana retro. Si pudieras ver cuánto yo te amo a ti. ¿Qué necesitas escuchar? Estás escuchando lo más nuevo de la música cristiana por Radio Júbilo. Jolly Fantastic. Inicia tu día con todo el power. Por el unimos los cinco.